en realidad no hay nada importante para destacar, con, digamos, con excepción del alacranismo, que está muy por arriba de lo esperado, pero todas las demás patologías se mantienen dentro de las variables más, digamos, normales, ¿no? Y lo novedoso de la sala de hoy en realidad ha sido la presencia de la doctora Elizabeth Azurmendi, que trabaja en el servicio de neonatología del Instituto de Maternidad, en donde se ha realizado toda una evaluación de las infecciones asociadas a las intervenciones en los niños internados en terapia intensiva neonatal. Entonces, evaluando bien qué es lo que pasa, se comienzan a aplicar una serie de medidas de intervenciones para tratar de reducir esta tasa, como el entrenamiento del personal, la discusión de los casos clínicos y la detección precoz de las infecciones intraneonatales.